dos. Dos. Enseñanza y todos los que estaban conectados en la escuela dominical. That's very important, the Sunday school, la escuela dominical, hermanos. So thank you once again, brother Carlos, nuestro hermano Herman Flores por clase de inglés y brother Adrian. Hoy le tocó a Adrian la clase de gracias por todos los que conectaron, a los maestros y hermanos. Es para todos. 10 o'clock. Wow, wonderful lesson, beautiful lesson, nuestro hermano Carlos, as well as Adrian, and nuestro hermano hermanos, ir adelante esta mañana, por esta hora, hermanos, todos estar juntos. Let's all get together, y vamos a tener el servicio esta semana y la próxima semana de esta manera. Y hermanos, que no haya distracción ahí en casa. Gracias por su paciencia. Daremos más información sobre esto. Pero vamos a seguir adelante. Let's all leave what we're doing. Let's all come to the sofa or to the living room. Juntos esta hora. I know it's diferente estar en casa y enseñanzas. Es diferente estar en la casa de Dios. Pero hermanos, vamos a dejar que Dios obre una vez más. Y hermanos, vamos todos a cantar. Brother Eli, si pasa, hermano, vamos a cantar en esta mañana. Venid, glorificar a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificar a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En su luz Él nos destinó a ser sus hijos.
bondad y amor, te daremos la gloria, eres el Salvador. Vamos a entonar número 420, eres limpio en la sangre. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Él derramó, y toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador por la sangre que derramó. El pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Y es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre. Tendrá ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de los, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús, y es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh, acude a la cruz del Señor, en la fuente es quien limpiará tu ser. Oh, acude a su sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Número 338, hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Que hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, la victoria es segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta y Él jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, doy el creyente fiel con Él.
anhela devorar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, y con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Vamos a seguir, número 331. Años mi alma en vanidad vivió. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió esa alma. Dios allí perdón y paz me dio. El pecado allí me libertó. En la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, y Dios allí perdón y paz me dio. Y del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué. Hoy le sirvo y honro como a rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio. El pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró, y de gracia al hombre revistió. Cuando por nosotros se entregó el Salvador, mi alma allí divina gracia dio. Dios allí perdón y paz me dio. El pecado allí me libertó el Salvador. Pastor. Okay. All right. Hermanos, damos la bienvenida hoy en esta mañana, en estos momentos, y sean todos muy bienvenidos. Aquí por estos medios es bueno estar en la casa de Dios. Y hermanos, los que nos están viendo, no sé si hay alguien aquí, alguien de la iglesia que trajo un visitante que nos está viendo ahorita por medio de estos medios, que alguien ha invitado. And just raise your hand right there. Just say, I brought a visitor. Aquí queremos dar la bienvenida a todos los que están, hermanos, los miembros, visitantes aquí del pueblo, fuera del pueblo. Sean muy bienvenidos, hermanos, hoy, este día. Y hermanos, como todos los domingos y todos los servicios son de algo especial, de motivo especial, hermanos. Y lo especial es que somos salvos y que Dios nos ama. Y hermanos, estamos seguros. Ese es de gran motivo. Y hermanos, en esta mañana no solamente la bienvenida, les saludamos desde aquí de la iglesia a todos los que están viendo, especialmente los visitantes. Y si es su primera vez, mándenos un mensaje. Le queremos mandar una Biblia y más información de la iglesia. Por favor, mande un mensaje por ahí. Y hermanos y visitantes, gracias una vez más por sintonizar en esta mañana. Es bien importante, a las 10 y a las 11. La escuela dominical no es a la 1, ni a las 3, ni a las 5.
Remember, it's at 10 o'clock in the morning. Es bien importante estar conectados. Y aun si alguien está en el trabajo o hospital o en otro lugar, todavía puede estar conectado. So, hermanos, hay que tener esa regla ahí en su vida. Siempre los domingos, los miércoles también, hermanos, de estar conectados. Y que Dios bendiga esta hora, hoy, esta mañana. Solamente unos versículos y unas palabras, hermanos, sobre este día. Próximo domingo es Día de los Padres. Pero, hermanos, parece que hay en el calendario un día para todas las cosas. There's Grandson Day, Children's Day, Father's Day, Mother's Day, Grandparents Day. There's National Hot Dog Day, National Pancake Day. Casi día para todo. Y hermanos, hoy nacionalmente es the Flag Day. Y damos gracias a Dios for the flag. Iba a decir, hermanos, queremos regalar unos tres banderas. Hoy este día, como cristianos y ciudadanos, como cristianos, si estamos en este país, hermanos, tenemos y es bueno poner una bandera en la casa. Put a flag out. Y hermanos, dar gracias a Dios por las libertades. Y si van a poner bandera, que sea de los Estados Unidos. Put an American flag. Y queremos, hermanos, íbamos a decir, preguntar cuántos trajeron un visitante este día. If you put it there, si trajo visitante, le queremos dar de regalo este día of the Flag Day. It's just a regular flag that you could put in your house. And what wonderful colors, hermanos, la bandera de americana, hermanos. Is it el tío de la hermana Debbie Muñoz, un visitante que nos está viendo? Bienvenido. Gracias por estar, Sister Debbie Muñoz. Gracias por invitar a su tío en esta mañana. Sea muy bienvenido, que sea bendición esta hora para su vida. Solamente unas cosas, hermanos, y cómo necesitamos oración. It was back in September and October y noviembre del año pasado y diciembre. Everybody was waiting for the greatest year. Este año voy a lograr metas. Este año voy a comprar esa casa. 2020 es el año que voy a comprar ese carro nuevo, trabajo nuevo. Y hermanos, siempre los planes de Dios son diferentes. Y hermanos, cada día de alegrarnos en medio de la prueba, carga, enfermedad, en cada persona es diferente, pero hermanos, de gozarnos en el Señor. Y solo metí unas palabras aquí, hermanos. Hemos visto y usted ha visto, hermanos, las noticias. And we got to take a fasting, un ayuno de las noticias. We got to shut that off. Y hermanos, algunos, como decía Andrés Juan Muñoz, hasta una persona se murió de depresión. The heart just stopped work, just died, just watching the news. Hay que tener cuidado porque todo comienza por aquí. Y hermanos, hay que mantenernos en buena salud y lo que está pasando alrededor de nosotros. Pedimos, hermanos, la oración aquí por el mundo entero, por los Estados Unidos, por nuestra ciudad. Y en los últimos días, como hemos visto, hermanos, los que andan protegiendo la ciudad, como son ridiculizados, they are just played around with. Los policías están siendo atacados en los días en que vivimos. En Las Vegas, un policía que fue, he was shot in the back of the head. Y nadie dice nada de eso. Policías, they've been spit on, los escupen, les gritan. Nunca hemos en la historia de la vida visto esto en nuestros ojos. Hermanos, se dice que en noviembre it'll even get worse before it gets better.
con las elecciones y otra vez, hermanos, en enero al poner presidente una vez más, los próximos 4 años, cualquier presidente que salga otra vez, hermanos, hay que estar caminando tan cerca de Dios. Y vemos aquí, hermanos, en diferentes casos, cómo podemos orar por estos que están respondiendo por nosotros, the first responders, los policías, muchos de ellos que están tomando y agarrando esta enfermedad por estar allá afuera peleando por la gente, hermanos. ¿Cómo podemos orar por ellos? Orar por sus familias, por su seguridad de ellos, para que Dios les dé sabiduría por la salvación de ellos. Y hermanos, en muchos rangos de los policías, los bomberos, y hermanos, ¿cómo este mundo agarra lo bueno y lo tuerce? Estamos viviendo en esos días. Y hermanos, hay que tener mucho cuidado, hermanos, en cómo vivimos, cómo estamos. Y en esta mañana, being Flag Sunday, día de la bandera, hermanos, damos gracias a Dios por una nación no perfecta, una nación, hermanos, que tiene un buen número de cristianos. Pero ese número está bajando todos los días. Nosotros como cristianos es nuestro tiempo de brillar. En aquí, hermanos, hablando de firefighters, the police officers, 105 hasta este punto han muerto en the line of duty este 2020. El año pasado, 145 murieron trabajando y protegiendo. No hablando de los soldados y otros que están peleando, hermanos. Por eso este día de la bandera damos gracias a Dios por los principios bíblicos. Hermanos, ahorita vamos a orar y dar gracias a Dios, pero aquí hay una carta de un misionero, hermanos. Brother Lowen es un amigo personal, no es parte de la familia misionera. Brother Lowen ya ha estado 25 años en Chile y siempre escribe y manda esta carta. We greet you in glorious name of our Lord Jesus Christ. Les rogamos sus oraciones, como nosotros estamos orando por usted en ese tiempo difícil en que vivimos. Este mundo es un tiempo de, it's an uncertain time, full of fear, full of worry, temor y preocupación. Él está diciendo en Chile, están viendo, hermanos, the quarantine, los que están protegiéndose en una región grande en el pueblo de Santiago, ahí en Chile. Más de 5 million people are shut in. Cuando 5 millones de personas están dentro, hermanos, como consecuencia, cuando eso pasa, más personas mueren. Y él está diciendo en Santiago, Chile, a lockdown es cuando más personas mueren. Mueren de hambre because everything is just shut down. Grocery stores, everything. Hermanos, no hemos visto nosotros what is a real shutdown. Él está pidiendo, muchos han perdido sus trabajos, sus negocios no se pueden mantener ellos mismos. The panorama is just a depressing for this world. Pero termina diciendo, what a tremendous time. Aunque él está en Chile viendo y viviendo esto, he says, this is the greatest, una oportunidad más grande en el mundo de llevar el evangelio. Isaías 41:10. No temes, fear not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Y él da gracias a Dios, su total dependencia está en el Señor y en la palabra de Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Lowen y su esposa. Y hermanos, vamos a orar así como estamos. Vamos a tomar unos momentos para orar, hermanos. Hay varias peticiones que han entrado
y varios de enfermedad, varios de trabajo, varios de diferentes cosas. Y hermanos, que Dios bendiga. Vamos todos a orar en estos momentos. Y en esta oración, hermanos, una cantidad de textos, llamadas. Y esta vez no digo los nombres, por guardar su privacidad, hermanos. Su número de personas cercanos han tomado la prueba del COVID. Han salido negativos, gloria a Dios. Todavía hay fiebres, shingles, dolor del cuerpo, y eso va en aumento aquí dentro de la iglesia, hermanos. Y los que han atraído esta enfermedad, que se pase sin ningún problema en sus cuerpos. Parece que hace unos 5 días alguien le llamó a la estación, y uno tras otro decía: yo no conozco a ninguna persona personal que ha tenido esta enfermedad. Man, that's good, that's good. Ahora en día no se puede decir eso tan fuerte, you know, porque muchos, muchos conocen personalmente. Y hermanos, que han atraído esta enfermedad, los policías están siendo atacados en los días en que vivimos. Personas están usando esta enfermedad como un azote. Apenas antes del servicio, nuestro hermano Cavazos decía que un anciano de 80 años, una persona de 80 años, su hijo vino de afuera del Texas. Él sabía que lo tenía. He knew he had the infection. Él vino, visitó a su papá y se fue para atrás a su casa, otro estado. Su papá murió en 3 días esta semana. People are wicked now in days. Hay que tener cuidado, hermanos, el tiempo en que vivimos. Y esto es algo, hermanos, que nosotros debemos de tener cuidado como cristianos. Sí confiar en Dios, pero orar los unos por los otros. Vamos todos a orar, Señor, en esta mañana. Pedimos, Padre, varios han llamado, y ante todo esto, Señor, la niña Genesis, que está en el hospital todavía, está con la familia Cortés, Padre, dé fuerza a la niña que pueda aceptar las comidas y las medicinas, que pueda aumentar peso, Señor. Y Padre, dé paciencia a los padres. Y Señor, Lucas Bautista, Señor, este niño de 1 o 2 años, Padre, que tiene algo en el corazón, lo ponemos en tus manos. De sabiduría a los padres y a los doctores en los procedimientos, Señor, que se toma para los chiquitos. Padre, esté con los jóvenes, que ellos sepan, Señor, y que estén alertas, que esto es más allá de nosotros, y tomar esto en serio. Y Padre, pedimos que protege, Señor, a cada joven, que ninguno pueda traer, Señor, tú sabes cómo cuidar de los tuyos, a cada hermana, a cada joven, cada anciano, cada bebé, Señor. Y pon borde de protección, Padre, que espero que seamos sabios nosotros mismos. Y Padre, pedimos por esta nación, gracias por este día conmemorativo, Señor, a los colores de esta nación, the Flag Day. De sabiduría al presidente, los gobernantes, los líderes de cada pueblo, los alcaldes, Señor, y Padre, los jueces. Y Padre, pedimos que des una mente clara, Señor, porque cada decisión que ellos hacen, nosotros, el pueblo, somos afectados. Señor, primeramente que la salvación llegue a sus vidas, número uno, Padre, que ellos puedan reconocer que cada decisión debe de venir de parte de ti. Pedimos, Señor, por su cuidado de ellos, los policías, bomberos, de ambulancia, las personas que se ponen en riesgo, Señor. En estos días parece que es más y más personas en contra de ellos. Pedimos de tu protección, Padre, y que en cada pueblo, Señor,
Hay acá un grupo de iglesias orando por las personas que cuidan sus comunidades. Y Padre, escuche la oración. Padre, en esta mañana pedimos solamente que estés con nosotros. Un gran número, Señor, de personas quizás que han estado con cuidado, preocupados, Señor, de esta enfermedad, se oye dentro de iglesias también, Señor. Denos dirección como congregación. Ayúdanos a tener paciencia estas 2 semanas. Es diferente, queremos que todos estemos, Señor. Pero de tu dirección, que esto sea, Señor, que lo usemos como acercamiento a ti y dándote más gracias por tu templo, por la iglesia colectiva, Señor. Señor, que tu mensaje y las oraciones y los cantos lleguen al corazón. Señor, es diferente al estar en tu casa, pero Señor, que tu Espíritu Santo lleve estas rogativas y esos mensajes, Señor, directamente a tu pueblo. Gracias por los que nos están visitando en esta mañana. Bendígales en forma especial. Y Señor, bendiga ahora el resto del servicio al cantar este último canto antes del mensaje. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar un canto más. Todas las promesas. Todas las promesas. Siempre en sus promesas confiaré, grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré, todas las promesas para el hombre fiel. El Señor en sus bondades cumplirá, y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado, grandes, fieles. Siempre confiaré, todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amen. Hermanos, sí, vamos al libro de Éxodo, the book of Exodus. Los anuncios los damos en esta noche. Vamos a recordar nuestros diezmos y nuestras promesas de fe, hermanos. Hoy, este día, de las 5 a las 6, va a estar abierto. We'll have the drive-thru. Alguien estará afuera. Y vamos a ser fieles. Vamos a poner a Dios primero, hermanos, en nuestra vida, en nuestras finanzas. Y durante este tiempo, hermanos, no solamente estar en casa, but a great
un gran alivio para todo esto es salir de la casa. Just take a drive. Nothing wrong in getting out of the house. Necesita salir de la casa. Y usar esto, hermanos. Your body needs that vitamin D, diferentes cosas. Porque cuando uno se queda en casa, you know what? You just drive, then come back home. Cuando uno se queda en casa, uno se comienza a sentir mal por sí mismo. No one loves me. No one cares for me. El diablo quiere al cristiano en ese punto. Because that's the tipping point for a Christian. If you have felt like that during the week, or durante estos últimos tres meses, you're being a tool of the devil. Don't do that. Hermano, pero estoy desanimado, I'm feeling weak, nadie me llama, nadie me ama. When you get to that point, always know this, que alguien lo tiene peor que usted. How can you help yourself? Well, get out of the house. Go help someone. Ayúdelo de una manera, hermanos. There's always someone worse than you. Do it for your own good. Y hermanos, fill your mind with positive things, cosas positivas. Because it's all a mind thing. Como decía este hombre, llegaban a una aldea, a village. Y le decía a todos los del pueblo, el doctor, ¿sabes qué? Ustedes de este pueblo, man, están enfermos. Oh, deben de estar tratados. Están enfermos. Se iba al doctor y nomás pensaban, estoy enfermo, estoy enfermo. El doctor iba a la otra aldea y decía, man, ustedes son sanos. Y'all are good. De repente de meses, se comienzan a morir. Remember, it's a mind thing. The psychología. Remember, it's up here. You must control what goes in. No tenemos mucho de la palabra de Dios entrar en nuestra mente y corazón. Por eso cristianos comienzan a hacer decisiones torpes. Y comienzan a maldecir a Dios. Y sus hijos ya maldicen y se olvidan la próxima generación. Porque nosotros los adultos comenzamos a oír y aceptar a otras cosas, esas fábulas de esta persona que no conocen a Cristo. En esta mañana, hermanos, para hacer ánimo, aquí esta hora de las 11 a las 12, queremos tener el servicio. Yo sé que es mucho tiempo al estar sentado en casa. Now that I have your attention, aquí, hermanos, queremos tomar solamente unos momentos. Una vez más, hermanos, nuestro crecimiento espiritual, when we go down to it, it's in Sunday school. Usted pierde la escuela dominical y luego quiere el domingo en la noche. No, quiero más carne, más carne. And you miss Sunday school. Estás perdiendo. You are missing the mark. You are missing the mark. Y parece que nada más te puede ayudar a ti. Right now we hit a general. Right now we are going to speak this morning, esta mañana, sobre Dios. Well, I want to get a deeper theologian look at what God is. Well, I'll tell you what. In the beginning, God. Génesis 1:1. ¿Qué más profundo podemos ir? You can go more profound than in the beginning. En el principio. Aquí, hermanos, vemos un versículo en esta mañana. Por eso, hermanos, venimos a la casa de Dios y queremos, hermanos, Él nos promete la victoria, Él promete estar con nosotros, y hermanos, manda a su Consolador para que nos anime, nos enseñe. Muchas veces en un mensaje o en una enseñanza puede ser el mensaje tan simple,
Pero hermanos, cuando uno viene con corazón abierto, cuando uno viene, hermanos, un corazón listo para recibir, hermanos, el mensaje más simple. Solamente un versículo, Juan 3:16, por cuanto Dios ha amado al mundo, se que entregó a su hijo, hermanos. Eso es bastante para transformar y animarte para hacer más para las cosas de Dios, no para desanimar. Bueno, ¿qué significa Jesús? ¿Qué significa mundo? ¿Qué significa todo esto? Hermanos, significa que Cristo nos ama. Remember, you're looking for all the little things and you're missing the main message. Por eso uno deja aquí y comienza a buscar en otra iglesia qué están diciendo. Luego en la otra iglesia qué está diciendo la otra persona. Y se confunden y son las personas que niegan a Dios. Y no hay nada. There's not even with a log chain and a pole you could drag them back into church. Las personas, hermanos, que no aceptaban la palabra de Dios at face value. Hermanos, por eso en esta mañana les quiero animar. Les quiero solamente retar. Hermanos, dice un versículo en Éxodo capítulo 6, Exodus chapter 6, and verse 2, versículo Dios. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo. Remember, God is speaking to Moses. Es algo especial oír de Dios. Dios habla por medio de su palabra. Dios habla por medio de un canto. Dios habla por medio, hermanos, del corazón. Uno puede estar afuera haciendo algo, una tarea, quizás lavando carro, quizás cualquier cosa. Y si uno está conectado, Dios puede hablar. Aquí, hermanos, Dios está hablando a Moisés. And he said, Moses, it's this, es solamente esto. I am. Yo soy el que buscas. Moisés, no hay otro. Aquí había hablado todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y punto. Yo soy, I am the person that you are looking for. I am the person, yo soy la persona que te va a ayudar. Y aquí en esta mañana, hermanos, hablando de Dios, la persona, aquí hermanos, que Dios en nuestra vida, desde el principio, hermanos, nosotros somos su pueblo. Aquí hermanos, Dios nos habla por medio de su carácter. Dios nos habla, hermanos, por medio de la oración. Dios nos habla por medio del mensaje de la palabra de Dios. El pueblo de Dios necesitaba ser alentado periódicamente, periodically, animado para oír esas palabras que Dios está con nosotros. I am with thee. Lo, I am with thee hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros. Y vemos aquí, hermanos, nosotros como humanos, como el pueblo de Dios, necesitamos ser recordados que Dios está con nosotros. Y hermanos, el diablo quiere confundir, especialmente entre juventud. Cuando ve las cosas mal en este mundo, comienzan a dudar. ¿En verdad hay un Dios? ¿En verdad voy a morir y quedarme ahí? Vemos aquí, hermanos, Dios habló a Moisés. Aquí, hermanos, cuando uno se cansa, tiene de dudar, hermanos. Cuando uno se cansa en su vida espiritual, cuando uno se cansa en este mundo, la primera cosa que hace es dudar de Dios, dudar de sus promesas. Pero Dios estaba diciendo a Moisés, Moisés, yo soy. Aquí, hermanos, dile al pueblo que yo, el yo soy, les voy a libertar. El yo soy. Y hermanos, pero Moisés no decía, Señor, pero qué, Señor, pero
¿Cómo les explico que tú existes, Señor? Oh, ¿cómo explico cómo eres? Y muchas personas tratan de explicar cómo es Dios, qué es Dios, y lo abajan a un ser humano. La única manera que nosotros podemos explicar lo que Dios es. Dios no es algo que se cuelga en la pared aquí, hermanos, pero Dios es el ser viviente. Dios aquí, hermanos, desde el principio, versículo 2 y versículo 3, yo soy Jehová, y aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Aquí, hermanos, yo enseñé mi poder en la vida de ellos. El omnipotente. Oh, Moisés, diles que yo soy el omnipotente. Aquí, hermanos, que todo lo puedo. Y solamente por mi nombre. No hay otro nombre, hermanos. Por eso, de ser recordados en esta mañana. Aquí, hermanos, que mi nombre es Jehová. No me di a conocer a él, versículo 3, el nombre de Dios poderoso puede infundir aquí, hermanos, un temor y temblor en presencia de la majestad aterradora de Dios. Dios habla, hermanos, por medio de esa alabanza, esa majestad. Vemos que Dios da alienta, Dios alienta con su carácter y la majestad de Dios. Dios hizo recordar a Moisés sus nombres. Aquí, hermanos, necesitamos que venga a nuestras almas un nuevo sentido de reverencia ante el nombre del Altísimo, ante el nombre de Dios. Dios siempre busca esa santidad en una iglesia. Y esto no es parte, pero there it goes. Nosotros, oh, queremos, Dios busca unas iglesias de santidad. Dios busca una iglesia y lo creemos, hermanos, y usted lo cree, pero no está viviendo en esa santidad. Por eso, cuando viene todo esto, hermanos, the riots, ahora dicen que uno tiene que proteger su casa, tiene que proteger esto, las enfermedades, y uno comienza, hermanos, a tener ese temor. En vez de tener temor a Dios, a su santidad, comenzamos a tener temor a todo lo demás. Él está hablando, hermanos, a un pueblo, a unos cristianos, a una iglesia que está llena y busca la santidad. Cuando hablamos de la santidad, hermanos, muchos quizás no saben. I know many young people may not know, quizás los chiquitos. Let me tell you that the holiness, la santidad, eso significa que no entre pecado en tu vida, en tu casa, en la iglesia. Man, that is a high calling. Ese es el trabajo de cada miembro de la iglesia, la santidad, guardar nuestros pensamientos, guardar nuestro caminar, guardar todo lo que vemos. Guardar dónde vamos, guardar, and this is not a pilón, this is parte del mensaje, guardar lo que ponemos on the social media, porque nosotros decimos, somos de la iglesia bautista, Puerta la Hermosa, y comenzamos a enseñar una botella de alcohol. Comenzamos a enseñar fotos de familiares fumando. En muchas iglesias, that's grounds for dismissal. Cuando uno va en contra de los principios, decir yo soy miembro, yo soy de este principio, porque nosotros estamos dando testimonio a este mundo y los estamos mandando al infierno. Cuando uno comienza a enseñar, los hermanos de la iglesia moviéndose como si tienen un ataque de corazón, moviendo su cuerpo,
y bailando el uno con el otro. Y preguntamos, Señor, ¿por qué nos has mandado este juicio? Because we deserve it. Por lo que tienes en tu teléfono. Esos fotos, esas maldiciones que mandas por texto. Moisés, Dios decía a Moisés, dile al pueblo que yo soy su santidad. El que te va a ayudar soy yo. Dile al pueblo una vez más, el Todopoderoso. Vemos aquí, hermanos, Él nos alienta. Aun cuando no lo merecemos, Él nos da ese aliento. Y hermanos, aunque uno, un cristiano, esté cerca de Dios viviendo en santidad, uno todavía teme cuando uno ve cosas. Él solamente está diciendo una vez más, Él da aliento, hermanos, solamente con su carácter nos alienta, hermanos, versículos 4 y versículo 5. Dios nos alienta por su pacto. Él nos está diciendo la fidelidad de Dios en el pasado, no solamente en el pasado, sino en el presente. Él está diciendo que estará con nosotros en el día de mañana, en el futuro, no importa qué pase en nuestra vida, en nuestra ciudad, en nuestro país. Él está diciendo, Moisés, diles que yo soy, no hay nadie más. Aquí, hermanos, en vez de buscar a Dios, buscamos a otras cosas. Aquí, hermanos, Él no solamente habla por su, nos alienta por su carácter, pero vemos aquí, hermanos, nos debe de alentar ver la obra de Dios en el pasado. Señor, hiciste eso, ¿qué es esto para ti? Nos debe de alentar. Hermanos, la obra de Dios en el pasado, Él nunca ha retractado, hermanos, de ninguna promesa. Cuando Dios hace una promesa, lo cumple. El pacto de Dios para el futuro, hermanos, Dios hablando a Moisés, comprometiéndose a cumplir su pacto. Y vemos aquí, hermanos, no solamente a ellos, sino a los descendencias de los patriarcas, enviándolos a Egipto. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes han servido los egipcios, y me han acordado, versículo 5. Al oír esos gemidos, al oírlo, yo estoy siendo recordado que yo tengo mi pacto con ellos, que yo estaré con ellos. Mientras que ellos me busquen, yo estaré con ellos. Pero en verdad, si se alejan de mí, si tienen otras prioridades, debemos de tener cuidado. Vemos aquí, hermanos, la fidelidad de Dios. Dios nos da promesas y mandamientos, hermanos. Él nos da promesas específicas. Aquí, hermanos, esas promesas hay en este versículo. Seis verbos que con sus complementos indican que Dios prometió hacer por Israel. Él está diciendo, yo os sacaré, los libraré, los redimiré, os tomaré y seré vuestro Dios, os meteré, os la daré. Y firmado, yo, Jehová, yo, Dios. Man, some signatures. Muchas veces si uno da una carta, no es válido, a menos que esté right there. Guess what we have? We have God's signature. What else can we look for? El mandato, hermanos, aquí da promesas específicas. Hay un, también el pueblo de Dios tiene un gran futuro. Tenemos ese futuro. Dios ha hecho promesas muy grandes, hermanos, generosas para su pueblo.
Pero muchas veces nos estamos olvidando. No tomamos eso en cuenta. Solamente tomamos en cuenta el yo. Well, si el pastor quiere tener servicio, que lo tenga servicio, no lo voy a ayudar. Once again, los fundamentos bíblicos. Ya deber de poder comer carne, uno tiene que ir a los fundamentos. Por eso uno, en vez de hablar de la bendición, de la victoria en Cristo, uno tiene que regresar y comenzar con los fundamentos. Oh, ¿por qué sigue con los fundamentos? Well, porque no podemos. Porque no puedes con los rudimentos de la fe. Just sign it, yo, Jehová. Y en esta mañana, hermanos, esto es para animarnos. Espero que no esté exhortando en esta mañana. Hermanos, para animarnos. Y decir que Jehová es grande. Él tiene un mandato de obedecer. Aquí, hermanos, el apoyo de Dios no quiere decir que Él promete una tarea fácil. Aquí, hermanos, Él promete estar con nosotros. Pero, hermanos, más fuerte la lucha, más cercano uno debe de caminar y no abandonar y no pensar en otras cosas. La única manera, hermanos, que Dios nos va a ayudar es que nosotros estemos en el lugar que Él quiere, hermanos. Estamos aquí, hermanos, hablando de la gloria de Dios. Dios y sus atributos. Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. The great marvels of this world. Aquí the Niagara Falls, the Grand Canyon. Hay muchas maravillas del mundo que personas no pudieran hacer con sus manos. Y aquí, hermanos, hablando de la grandeza de Dios. Solamente salir y ver las estrellas. See the clouds. Yo creo en esta mañana salió el sol y antes del servicio ya estaba nublado. Y ver el cambio. Ahorita ya salió el sol otra vez, yo creo. Pero hermanos, cada vez cuando sale el sol, es decir, man, cuán grande es el Señor. Cuando el sol se mete, man, no one in this world can make the sun go in. Only Jesus, only God through His power. Vemos el firmamento, hermanos. Cuentan, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cómo puedo explicar esto? How can we go deeper into this one? Well, los cielos, that means the heaven, cuentan. Everything that goes on out there is just saying that I am alive, I am in control. Vemos aquí, hermanos, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 14 del 1 al 4, hermanos. En esta mañana podemos decir con toda certeza, sin ninguna duda, que Dios existe. Por eso creemos, hermanos, en el Hijo de Dios, que Dios ha mandado a su Hijo. Aquí, hermanos, podemos hablar porque Dios existe, hermanos, porque todo se sostiene por medio de Él. Nos movemos porque Dios existe. Podemos adorar porque Dios existe. Podemos existir porque Dios existe. Nos pudimos levantar de la cama en esta mañana, hermano, porque Dios existe. Podemos amar el uno al otro, hermano, porque Dios existe. Si Dios no existiera, hermanos, si no hubiera ley en este mundo, man, it would be a chaos. ¿Has visto the Western movies? Donde si uno no le gusta al otro, nomás saca y boom, you're done. No me gusta que tu color del pelo, boom, you're done. That's it.
Pero veamos aquí, hermanos, el orden que Dios da. La razón, el salmista decía que era irracional la persona que dice que no hay un Dios. Uno de los atributos de Dios es que es omnipotente. Él posee todo el poder, lo sostiene las aguas en sus manos. Si no fuera el Todopoderoso, no podría ser Dios. Y hermanos, en esta mañana, para tomar una, para estar terminando aquí, hermanos, porque esto va de mucho aquí, hermanos, Él no solamente es nuestro Dios, Él quiere que nosotros, su pueblo, le conozcamos. Aquí, hermanos, porque muchas veces nos hemos alejado. Él es el Todopoderoso. Él quiere que nosotros le amemos aún más, le temamos aún más. Dios quiere, hermanos, el pueblo que conoce a su Dios. Quienes conocen a Dios tienen una gran energía para Él. Significa, hermanos, que nosotros solamente conociendo los atributos de Dios nos debe de dar gozo, nos debe de dar ánimo, nos debe de añadir poder en nuestras oraciones solamente porque tú existes, Dios. Vemos aquí, hermanos, en pruebas así como vemos cerca de nosotros, es solamente para acercarnos a Dios, para amarlo más. Y hermanos, nos debe de estar confortados estas palabras de Dios. Y este tiempo, hermanos, en vez de confundirnos, en vez de estar en aprieto, hermanos, nada podrá cambiar la situación en que estamos. Nada puede cambiar situación financiera, situación en ninguna manera, this virus, diferentes cosas que vemos. Solamente Él está diciendo, yo soy. Remember, just I, solamente con la palabra. Sin mí no existimos, dice la palabra de Dios. Aquí, hermanos, quienes conocen a Dios, piensan grandes cosas de Él. Deuteronomio 4, versículo 26, Deuteronomio 4, y con esto terminamos en esta mañana, hermanos. Deuteronomio 4 y versículo 26 nos está diciendo aquí, yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hasta cual paséis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis con ella largos días sin que seáis destruido, y Jehová os esparcirá entre los pueblos. Aquí, hermanos, si servís ahí a dioses hechos de mano de hombre, versículo 28, de madera y piedra, que no ven ni oyen, ni comen ni huelen. Mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, you shall find him. Lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y con toda tu alma. God is right there. Él está ahí. Quienes conocen a Dios piensan que de grandes cosas que Él ha hecho. Aquí este versículo nos está diciendo, no limites a Dios. Don't limit God. He says, I am the all-powerful, the almighty, but Lord, this is a hard one, Lord. No limitar a Dios. Aquí, hermanos, es un privilegio que nosotros los creyentes tenemos. Quienes conocen a Dios piensan grandes cosas de Él. Y termino con esto. No pongas las cosas de Dios en duda. In hard times, we start doubting. Debemos de poner en duda a todo nuestro alrededor en vez que a Dios. Remember, He is with us. Quienes conocen a Dios muestran gran denuedo por Él.
gran amor por él. Los que conocen a Dios muestran gran convicción de estar en lo correcto. Hablando, hermanos, de la santidad. Los que conocen a Dios toman gran denuedo, hermanos, con grande fuerza. Los que conocen a Dios muestran gran lealtad. No solamente lealtad, sino lealtad firme hacia Dios. Este mundo en que vivimos, they're looking to see what the Christian is doing. This is the time to rise up and say, my God, yo y Dios podemos. Pero muchas veces están viendo el cristiano y el cristiano está sentado en casa diciendo, nadie me llama. Why? Más desanimado. Nadie me está buscando. Cuando usted debe estar buscando a alguien más. What is this world coming to? Los que aman a Dios lo buscan. Los que aman a Dios tienen gran lealtad. Quienes conocen a Dios manifiestan gran contentamiento en Él. No solamente contentamiento, sino muestran gran paz. Hay como 8 versículos para esto. Podemos quedarnos en la paz por un buen rato, pero por el tiempo. No solamente quienes conocen a Dios manifiestan gran contentamiento con Él, teniendo paz y seguridad. Una vez más, hermanos, solamente Romanos 33 al 37. We have a great security in God. Hermanos, que Dios use este tiempo juntos y que sea un ánimo para nuestra vida y un refrigerio espiritual. Oremos, Señor, en esta mañana. No hay persona que tenga el vocabulario, Señor, que pueda decir cómo tú eres, tu gran amor. Si todo hombre que existiera durante los años fuera un escritor, las aguas, si fueran tinta, Señor, todavía no podrían explicar el gran amor que tienes para nosotros. Señor, perdónanos, número uno, porque hemos dudado. Señor, mientras todos nosotros, toda la iglesia estamos orando, perdónanos. Número dos, Señor, si hemos sido mal testimonio, quizás poniendo cosas, vistiéndonos mal, diciendo malas palabras, diciendo maldiciones ahí en the post donde toda la iglesia puede ver. Señor, perdónanos por eso. Señor, perdónanos porque no nos hemos acercado como debemos como iglesia. Pero tú todavía afirmas ahí que tú nos amas, que el sol va a salir. Señor, confiando en ti que pan va a estar en la mesa todos los días, porque tú cuidas de los tuyos. Señor, en esta mañana más que nada, perdónanos como cristianos. Si usted está escuchando, si usted nunca ha recibido a Cristo en su corazón, es el primer paso, dar su vida a Cristo. La palabra de Dios dice que somos pecadores, hay un precio por el pecado. Desde esos pecados de Adán y Eva, nosotros nacimos en pecado. Hay un precio por el pecado, esa separación de Dios. La palabra de Dios dice que hay un infierno. Pero Cristo pagó en la cruz. La palabra de Dios dice, todo aquel que en Él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna. Pedir que Dios le perdone sus pecados y que sea el salvador de su vida. Si hay decisiones para el bautismo, pueden mandar un texto, un llamado, quizás un mensaje. Queremos prepararnos en 2 semanas, tener servicio, gran servicio bautismal, tener la cena del Señor igualmente, tener conferencia familiar dentro de 4 semanas en julio. Dios nos está preparando, iglesia. No ignoráis las llamadas del Señor. Señor, en esta mañana, usa tu palabra. Gracias porque nos has hablado, me has hablado a mí, Señor. Y pedimos que estés con la congregación y personas que nos están viendo. Solamente tú puedes llenar ese vacío por medio de tu Espíritu Santo. Y Señor, de la victoria. Yo sé que enfermedad al cuerpo trae pesar. Señor, ayúdanos a confiar 100% en ti. Gracias por los doctores, protéjalos. Gracias por la medicina, Señor, que al tomar medicinas puedan trabajar en los cuerpos. Señor, algunos que ya han estado en cama, ya por 2 días, 3 días sin poder levantarse, Señor, pon tu mano sobre ellos. Tú prometes estar con tus hijos. Algunos que han pasado una semana duro, Padre, que eso nos acerca, pueda acercar más a ti. Los que han cumplido años, nuestro hermano Jesús Pérez, el día de mañana Eliseo Bautista, Lucas Bautista también, Señor, el martes, nuestra hermana Perla Trejo, mi tía Esther Rewitt, Señor, el martes que cumple años, esté con ella, dele salud, Señor, en su espalda. Pedimos por Elías Bernal, Señor, por Adrian Hernández este sábado que cumple años. Hermano Armando y Gabriela Trejo, un aniversario más este viernes. A cada uno que tengan un año, resto del año bendecido, Padre. Despídanos después de este canto, que podamos regresar a las 6 y que sea bendición a nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén y amén. Hay un canto, hermanos. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro mi vida a Él, si consagro todo, si consagro a Él. Todo a Él, y si soy su siervo. Okay, all right, sing. Sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Dios les bendiga. Los esperamos hoy a las 6:00.